en Palabra de Mujer en el canal UCR y hoy tengo el honor de entrevistar a la doctora, a la doctora Julia Monarres Fragoso, investigadora del Colegio de la Frontera Norte de México, estudiosa de la violencia contra las mujeres, del feminicidio, feminista, socióloga, eh, con quien queremos compartir algunos momentos. Julia, bienvenida al, al canal eh, de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias Silvia, para mí es un placer y es un honor y es una distinción estar en, en, en esta universidad y específicamente en este, en este programa que es la segunda vez que me invitan. Sí, claro, estamos retomando una conversación que tuviste con Montserrat hace como cuatro años o algo así, ¿verdad? Algo así, más o sí. menos. Eh, esta vez tú viniste al, al, al este simposio de Violencia y Sociedad y traías una ponencia sobre violencia sistémica contra las mujeres. ¿Qué es eso de la violencia sistémica? Bueno, eh, en, esta, en esta ponencia yo hablaba sobre las diferentes expresiones y modalidades de violencia que nos suceden a las mujeres y eh, para citar solamente algunas estaba hablando sobre la cuestión de, de las mujeres golpeadas de, eh, de, de la violencia sexual hacia las mujeres del acoso del hostigamiento de eh, del feminicidio de, del feminicidio infantil de la trata de mujeres bueno de esa de esa gran modalidad o de esa inmensa modalidad de violencias y de abusos que eh, sufrimos o, y, y que en diferente medida sufren eh, las mujeres. Y luego después me centré en la cuestión del feminicidio, que el feminicidio entra dentro de este sistema de violencias que acaecen a las mujeres y que tienen una estructura cultural, pero también tienen estructuras económicas y tienen estructuras políticas y estructuras religiosas. Entonces, por eso son esas violencias sistémicas que acompañan a las mujeres en una impunidad muchas veces. Que no, que no les permiten el acceso a la justicia o a la reparación del daño, y entre ellas hablaba yo del feminicidio sexual sistémico. ¿Por qué feminicidio, por qué sexual y por qué sistémico? Sí. Bueno, el feminicidio sexual sistémico es una categoría que me permitió a mí explicar lo que sucedía en Ciudad Juárez. Eh, el feminicidio sexual sistémico voy a tratar de, 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 de explicarlo eh, eh, clara y concisamente. Uh, lo, lo, decía yo, bueno, feminicidio ya nos habían dotado varias teóricas acerca de, de este concepto, de, de su definición. Es el asesinato misógino de mujeres por el simple hecho de ser mujeres y es cometido por hombres conocidos y desconocidos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Entonces, esa ese era una, una definición que ya estaba ahí y permeaba y que venía desde, la, desde, la, desde las teóricas anglosajonas, pero que ya permeaba también aquí en Costa Rica, en República Dominicana y en Honduras, con Montserrat Zagot, con Ana Carcedo, con Mirta Kennedy, con Susi, con Susi Pola. Pero había en Ciudad Juárez una serie de asesinatos en contra de niñas y de, y de muy jovencitas en la cual había un abuso y abuso sexual del cuerpo de las mujeres entonces había un componente sexual aunque es muy difícil no llamarle a todos los feminicidios sexual o sexualizados aquí había un, un, un uso y, y violencia del cuerpo sexual y sistema o eh, feminicidio sexual uh, um, el feminicidio sexual sistémico es porque había toda una serie de instituciones que hablaban y que hacían un discurso y una narración acerca de, de las violencias y acerca del asesinato que habían sufrido estas mujeres. Bueno, eso es en grande, eh, eh, así como eh, como la definición general. Pero entonces yo decía, bueno, cómo le puedes explicar explicarte tú misma y explicarle a la gente cómo es el feminicidio sexual sistémico entonces tomé varios elementos uno de estos eran que las víctimas tenían códigos y los códigos de las víctimas cuando decimos que, que, que cuando yo digo que son pobres no quiero decir que la pobreza es culpa de ellas sino que hay una desigualdad injusta de la riqueza social en mi país que vulnera a muchas jóvenes a muchas jóvenes como ellas. Y luego que vivían en colonias que eran marginalmente, um, no tenían esa infraestructura urbana, o lo que dice Pablo Freire, no viven en las zonas felices, sino viven en las zonas precarizadas. Eso también las precarizaba. Entonces tenían, ellas tenían códigos. Y la otra cuestión también era el color de piel morena, que nos estaba hablando de una racialización de las mujeres del sur global aunque seamos una frontera norte. Entonces, las víctimas tienen código. Después, los cuerpos tienen violencias. Y los cuerpos reflejaban las violencias en, primero, que habían sido desaparecidas. Y aquí sí quiero decir que hemos estado evolucionando en los conceptos. Al principio decíamos desaparecidas, hoy decimos desaparición forzada. Después, que habían sido torturadas, ahora lo llamamos tortura sexual y este había muchas violencias sexuales en las cavidades corporales de sus cuerpos pero también había mutilaciones en las zonas que nos uh, en, en esas zonas erógenas que el patriarcado dice que son eróticas y que son para el placer de un este de un masculino que se apodera del cuerpo de una de, de, de una mujer para una explotación sexual. Y después de la mutilación había pues el, el, la fase final, que es la muerte de, de, de la persona, o sea, apropiarse de la vida de, de la joven y decir en qué momento debe morir y bajo qué circunstancias. Como estos asesinatos de mujeres se venían repitiendo a lo largo de los años, entonces me pareció, eh, y, y, y que no había este, culpables, dije, bueno, entonces esto tiene que ser hecho por una serie de hombres acompañados. Yo le llamé hombres que tienen poder y que, son, eh, y que acompañan. Eh, esta forma, eh, como grupo, se acompañan para... Desaparecen mujeres y para hacerles una, 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 serie, una serie de tortura. Yo les llamé feminicidas sexuales. Me aparté del término serial, porque el término serial para las feministas no nos dice la, el abuso de la sexualidad que se hace de las mujeres. Gracias, Julia. Vamos a un corte. Claro, gracias. Julia y entonces nos decías que a las feministas no nos sirve el simple término de asesino serial. No. Por eso y, y, y porque tenemos los términos y los podemos utilizar. Por eso me llam, decía yo era un feminicida sexual, un feminicida que depredaba el cuerpo de las mujeres. Pero hay otro elemento que me parece muy importante cuando decían las mujeres han sido abandonadas en lotes baldíos, en tiraderos, en desagües. Entonces yo le llamé escenarios eh, sexualmente transgresores. Era la cuestión de dejar a una mujer que había sido eh, desechada y que había sido dejada como un residuo en, en, en las partes que, que no son urbanas. Y, eh, eso demostraba una vez más que las mujeres que salían del ámbito pro privado y estaban en el espacio público podían ser eh, descartables de cualquier forma. Entonces, esos elementos me permitió eh, decir qué asesinatos en Ciudad Juárez pertenecían al feminicidio sexual sistémico. Y eso significa que hay cuerpos que no importan. Entonces, en la sociedad patriarcal, ¿y sí. cómo reacciona entonces las autoridades frente a estos cuerpos que no importan? Frente a estos cuerpos que no importan, obviamente, eh, eh, frente a, 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 un, a una mujer que, que está asesinada y que, y que ella ya no puede hacer su defensa, son sus familiares. Y familiares de víctimas son eh, estigmatizados, son ridiculizados, son humillados, sobre todo las mujeres. Que son quienes salen como madres a defender a su hija o a pedir justicia. Y le dice, es que usted no cumplió con su función de madre, no enseñó a su hija la normatividad. Claro que no dicen la normatividad femenina. Nosotros decimos la normatividad femenina. Hacer una mujer decente, hacer una mujer que no, que, que no se vista de una forma que provoque, hacer una mujer que no se exponga con compañías que no, que le pueden hacer daño. Entonces, en vez de, 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 de centrarse en que hubo un asesinato y que ahora nosotros llamamos feminicidio, lo que hacen es empezar a, a, a juzgar la conducta de la víctima. Y queda lejos la justicia. Y más lejos el feminicida. Y ese desplazamiento de la, de la acción pública... Hacia la víctima decías que deja lejos el feminicida y eso contribuye a la impunidad entonces. Eso contribuye a la impunidad y al mismo tiempo que contribuye a la impunidad, contribuye también a que haya un incremento del feminicidio. O sea, no le pones un alto, no sancionas y no haces un acto reparador de justicia y de verdad. Por lo tanto, quienes se abrogan el derecho de quitar la vida lo siguen haciendo, como ha continuado en Ciudad Juárez, a pesar de que todo el movimiento feminista, porque fue un movimiento internacional feminista, y, y, y ahí se vio el, el movimiento feminista como un movimiento global que acompaña al movimiento de Ciudad Juárez para llevar el caso de Ciudad Juárez a la Corte, internacional, a la corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, o sea, la justicia internacional todavía queda corta frente a un Estado que hace Estado de excepción para las mujeres. Okay. Y entonces, este, ¿los efectos de la condena a México por el caso de Campo Algodonero se sienten en Ciudad Juárez? Eh, al principio hubo como mm, gran a, alegría para, para un sector. En Ciudad Juárez, para para un sector, sobre todo el movimiento de mujeres, el movimiento organizado, para las académicas, no solamente Ciudad Juárez, sino también fuera de Ciudad Juárez. Sin embargo, esto fue en, en noviembre del 2009, ya para el 2008, Ciudad Juárez estaba viviendo la versión local de la guerra contra las drogas. Y eh, el número de hombres asesinados se incrementa considerablemente, pasa de un número de 300 a 1.600, o sea, eh, hay el secuestro, el, el, el cobro por extorsión o por protección, en, en la entrada a casas, el robo de automóviles con violencia y el número de mujeres, aunque siguió aumentando el número de mujeres asesinadas, ya no se pone atención en eso. O sea, la ciudad se colapsa y se queda otra vez el, la enorme impunidad y con mayor incremento. De, 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 de feminicidios de mujeres. Ayer comentabas que la entrada del ejército y la policía en Ciudad Juárez implicó un aumento de los feminicidios. Claro que sí, implicó un aumento del feminicidio y implicó un aumento de la desaparición forzada de mujeres. Entonces, una se pregunta si estas políticas de militarización y estado de excepción en, eh, en, en, en nuestros territorios, eh, con el combate a las drogas, o sea, ¿qué efectos tienen en las mujeres? No está planteada la seguridad de las mujeres cuando llegan militares y cuando hay un enfrentamiento entre, entre el estado de Yure y el estado de facto. Aclararnos un poquito lo del estado de Yure y el estado de facto. Bueno, cuando hablamos del estado de Yure, estamos hablando de, de gobiernos que hemos elegido democráticamente por voto, ¿no? Y el estado eh, este, de facto es aquel que, por ejemplo, Rita Segato llama el segundo estado, que Achille Membe llama los gobiernos privados y que eh, muchas veces decimos este, eh, quien está. Uh, gobernando la ciudad es el crimen organizado y no es el Estado que hemos elegido. Eso es. ¿Qué pasó? Sí, porque. Ok. ¿Y qué pasa con una comunidad que vive un proceso así? Una comunidad que vive un proceso así es una comunidad que, eh, que al no encontrar justicia se va, se va retrayendo en algunos aspectos. Se, se va a como excluyendo de la discusión de la, de, la vida, de, la, de la vida pública, de la vida política. Prefiere encerrarse en su casa. Porque finalmente dice, si la violencia no ha venido a mi casa, ¿por qué porque tengo yo que salir a, a, a enfrentar a la violencia? Y también cuando hay injusticia. Y cuando no hay verdad, y cuando además a las víctimas se les presenta como figuras que son culpables de su propio, de, de su asesinato, entonces lo único que se está haciendo es crear nuevas morales en estas comunidades en las cuales no se siente esa empatía y esa compasión por el dolor de la otra persona y se tenga miedo al acompañamiento que se debe hacer a quienes sufren y que se reclame a esas mujeres como ciudadanas y como parte del de de la comunidad, porque la comunidad se disminuye con el asesinato, con el feminicidio de sus mujeres. Entonces son consecuencias importantísimas en el impacto de, de la vida comunitaria. Sí, son, 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 son muy graves. Y, y, pero aquí quiero hacer un paréntesis. Yo no, no sería mm, justa y, si dijera o sea, que toda la sociedad se retrae o que toda la sociedad no, no, no siente compasión. Tenemos uh, organizaciones de mujeres. Que, que siempre están en la lucha, que están en el acompañamiento de las víctimas, que están mandando a CURI, eh, a, a diferentes organismos internacionales de derechos humanos, que están eh, participando en, 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 en los informes Sombra, que están litigando, porque además la sentencia del campo algodonero que se le dio a Ciudad Juárez ha servido para formar a una nueva generación de abogadas feministas. Gracias, Julia. Vamos a otro corte. Me gustaría que abordemos el tema de la justicia, sí. el acceso a la justicia, a la verdad, ¿cómo uh -huh. lo logramos? ¿Cómo lo logramos? Sí, la justicia nos hace iguales y cuando la justicia no es expedita entonces no hay justicia, cuando la justicia se tarda pues ya no, no, no es justicia. Entonces el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, eso es, eso es primordial. Porque las víctimas te, te preguntan, ¿por qué? ¿Por qué fue asesinada y quién la asesinó? Y esas dos preguntas necesitan respuestas puntuales. Ahora, tú me podrías decir, bueno, ¿qué medidas de prevención podemos hacer, Julia, para que no sucedan, sucedan esta serie de cosas, esta serie de crímenes contra la humanidad? Perdón por haber dicho cosas. Te, te decía yo que... Que, que hay un grupo joven, de jóvenes, de, de mujeres feministas, de organizaciones, que, eh, por ejemplo, una de ellas ahorita tiene un proyecto de, de corredor seguro para las mujeres y tiene que ver con esas zonas en Ciudad Juárez que por más de, da, de dos décadas han sido esas zonas eh, o espacios de terror donde han sido desaparecidas las mujeres. También tenemos grupos de, de, de familiares de víctimas muy activas en busca de la justicia. Y dentro de este entorno de injusticia rompen con uh, tres, tres, tres acciones políticas que a mí me parecen muy importantes y que vienen desde una concepción de Achille Membe cuando dice que los grupos oprimidos y que los grupos que han sufrido violencia no se quedan en, en la desesperanza, sino que... Desde una política de la visceralidad, le dicen al Estado y enseñan el cuerpo mutilado, lacerado de, de la víctima y colocan tres, tres puntos muy importantes, la voz en el espacio público, el cuerpo en el espacio público y el duelo en el espacio público. Entonces, esta serie de manifestaciones y de acciones que hacen familiares de víctimas le recuerdan al Estado que aunque él diga que Ciudad Juárez es un ejemplo que ha salido de, de, de las grandes violencias que hemos sufrido y que es una ciudad segura. Le recuerdan que tiene una deuda pendiente con las mujeres de Ciudad Juárez y con ellas, que son las víctimas sobrevivientes y que claman justicia. Tú tienes una base de datos sí. de las mujeres asesinadas, de feminicidios en, en Ciudad Juárez. ¿Cuántas llevamos? Ahorita no te podría bueno, dar el, el nombre, pero es, sí son 1.600. Claro. Y puedo decir que de 1993 al año 2007 eh, había 400, 500. Y después de, del 2008 en adelante son las 1.100, 1.200 más. Entonces, eso, eso te da un grado de, 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 de certeza de eh, que esto no ha terminado y de que tiene un incremento. Y que que por lo tanto la justicia no, no está ahí presente. ¿Y el sufrimiento de la ciudad? Sí, la, la, las ciudades sufren y, y las ciudades también entran en esta serie de, de dolores y las comunidades también se deben de reparar. Sin embargo, la reparación que se hace a la comunidad no debe ser mayor que la reparación que se le hace a la víctima ciudad juárez necesita esas dos reparaciones para las víctimas y para su comunidad. existe algún proceso dirigido a esas reparaciones? a la ciudad no. no, no, no. y yo creo que, que es un pendiente. y también cuando se repara a la víctima, yo creo que, que la víctima a veces dice, no, no tenemos reparación. pero por lo menos tenemos como un descanso, o sea, cuando nos entregan el cuerpo de la víctima, de, de, de mi hija, de mi familiar, pero lo que necesito también es la justicia. Es la justicia. Sí, además, cosas tan desgarradoras como sí. la entrega de un pedazo del cuerpo sí, a veces, ¿no? Un fragmento, sí. Un fragmento. O sea, para nosotros que, que nos movemos con cifras. De horror mucho mejor, menores. Sí. Eh, Ciudad Juárez es un, un ejemplo de donde no deberíamos llegar. Sí, de hecho, yo eh, hablo de Ciudad Juárez como, eh, eh, como el ejemplo, pero para extraer una lección, no para hacer una comparación, ¿no? porque las comparaciones a veces no resultan buenas, sino. O sea, ¿qué lección se puede extraer de ahí? Puedo permitir o o, 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 le debo, o, o o estoy preparada como un movimiento feminista para poner un alto a lo que a lo que se vislumbra muchas veces en algunos otros países que le dicen es que ustedes no son Ciudad Juárez y ustedes no tienen por qué preocuparse. Vaya y entonces ¿qué le dirías al movimiento de mujeres en nuestros países de, de Centroamérica? En algunos donde hay casi tantos feminicidios como en, como en Ciudad Juárez en otros donde tenemos menos, pero sabemos que no, no sabemos por qué tenemos menos. Sí. Yo creo que el movimiento de mujeres me ha enseñado a mí en otros países, han sido muy activas, eh, también tienen sus bases de datos, que eso ha sido muy importante, o sea, documentar lo que se nos oculta, entonces varios países llevan sus bases de datos, creo que, que gran cantidad de ellos, han, han hecho la tipificación del feminicidio, femicidio, eh, como, como un crimen político en contra de las mujeres y como una discriminación a, a sus derechos humanos y al primer derecho que es el derecho a la vida. El movimiento feminista y el movimiento de mujeres también a, tiene protocolos, a, a, a Llevado sus denuncias a los organismos internacionales de derechos humanos. Creo que, que yo soy la que tengo que aprender del movimiento, no podría decir de otra forma. Julia, y en un contexto tan desesperanzador como el que tenemos este, globalmente en este momento, de un capitalismo cada vez más salvaje, de un este, tráfico de drogas floreciente con habilidades de cambiarse su cara, su lugar, su modo de operación, de una trata de personas desatada. ¿Cuál es el panorama que vemos? Sí, sí, sí es un panorama muy, muy grave, muy desalentador y sobre todo para quienes sufren la pérdida de, de, de sus seres queridos. Y frente a e, frente a esto yo creo que que aunque haga, hagamos acciones que a veces parecen muy pequeñas para, para, lo que, para, para los desafíos a los que nos enfrentamos, si no debemos de perder esa esperanza de, de, vida, que es una esperanza de vida, es una esperanza de verdad, es una esperanza de justicia. Ok. Eh, para cerrar, o sea, nos estás dando un mensaje de esperanza. Un mensaje, de un mensaje de esperanza, pues uh, tiene que ver con, con luchar por alcanzar esa erradicación de la violencia, esa prevención de la violencia y por tener un mundo mejor para, para todas las mujeres que habitamos, no solamente este, esta parte de, de América Latina que, que, concentra, que, que concentra el 38% de las muertes violentas en el mundo, a pesar de que tiene el 8% de la población. Eh, nos enfrentamos pues a retos muy, muy muy fuertes, muy dolorosos, pero debemos estar presentes desde diferentes acompañamientos, desde diferentes saberes y de diferentes quehaceres que tenemos las feministas. Bueno, Julia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estoy seguro que para quienes vean el programa... Eh, lo verán muchas veces como han visto la anterior. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia, muy amable. Les agradecemos su escucha, su este, mirada en palabra de mujer. Muchas gracias.